No, la primera actividad es desactive, por favor, el modo de edición de la interfaz. Ahora, por favor, arrastre tres habilidades o skills de alguna de las barras de acción hacia alguna de las barras de acción, perdón. Voy a buscar en el giro con P. Perfecto. Ahora, por favor, ingrese a la sección de key bindings. Ah, ya me vino de bombos. Voy a activar el bindings. Va, perfecto. Ahora, asigna a las tres a los tres skills que pusiste antes, asignale Shift 1, Control 2 y Alt 2, respectivamente. Uno, control dos, Y Alt 2. al dos, Alt 2, ajá. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues me ponía encima de los hechizos y Ajá. empecé a presionar las teclas. Ah, perfecto. No, ahora eliminar los key bindings. De los que pusiste, Voy a escuchar el escape. eliminarlos. Ajá. Presionar uno, eliminar uno más. Ah, perfecto. Bueno, ahora salí de la sección de key bindings y de edición. Va, perfecto. Ahora abra el panel de personaje. De personaje. Ajá, el panel de personaje. Ese mero. ¿Qué hiciste? No vi qué hiciste. Ah, en el teclado. Perfecto. Ahí está. Ahora abrí los slots, todos los slots que tengas asignados a bolsas. Shift B. Ah, va, perfecto. Ahora escribí un mensaje en el chat. Otro mensaje, por favor. Así es. Y ahora cerrá todos los paneles y las barras de. Perfecto. ¿Qué hiciste otra vez? Fue muy rápido. Escape. Ah, bueno. Ahora necesito que reposiciones el minimapa donde se te ocurra, en cualquier posición. ¿Qué pasó? ¿Qué tenés que decir? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué Ah, estás? me puse en el modo de modificar. Ajá. Y voy a tirar para el minimapa. Ahí está bien, no hay problema. Gracias, Axel. Ahora, esos eran las actividades que te iba a pedir. Ahora necesito que, por favor, ¿qué opinión tenés sobre lo que acabas de probar? En comparación a lo que a la interfaz original del WoW. Me parece interesante porque queda todo una vez configurado, Ajá. pero siento que está como que no hay falta de ayuda. Ah, falta ayuda. Ah, perfecto. Como. Si hubiera podido ver un video antes de cómo me hacían todo, hubiera sido más rápido. Ah, perfecto. Ya. ¿Y consideras que en un ambiente en PvE te hubiera sido útil lo que se te presentó en pantalla? Sí, mejor porque así estaba más limpia la interfaz para poder, para, digamos, en PvE no necesito ver a mis contrincantes, entonces solo tengo que ver mejor vista del boss. Ah, perfecto. Y ahora vamos a ver sobre el medidor de DPS y el medidor de y el Omen para medir agro, ¿ah? ¿Qué pensás? Sí, es útil. Está bien que lo incluyan en el addon. Ah, sí, si es para PE, sí. Sí, claro, para PBS. ¿Algún otro comentario? Interesante. Gracias.